En las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl registró 143 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ocasionalmente ligeras cantidades de ceniza, reportó el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Además, se registraron dos sismos volcanotectónicos con magnitud calculada de 1.9 y 2.5, y cuatro minutos de tremor de baja amplitud. Al momento, se tiene visibilidad parcial hacia el volcán. Sin embargo, la emisión de gases volcánicos y vapor de agua mantienen una dispersión al noreste, según el reporte más reciente del organismo que, conjuntamente con la UNAM, monitorea la actividad del coloso. El Cenapred exhortó a la población a no acercarse al volcán y, sobre todo, al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos, y en caso de lluvias fuertes, deberán alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro. El semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2 y las recomendaciones ante esta actividad son no hacer caso a rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. Ante la probable caída de ceniza, se deberá cubrir nariz y boca con pañuelo o cubreboca, limpiar los ojos y garganta con agua pura, utilizar lentes de armazón y evitarlos de contacto para reducir la irritación ocular así como cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa.